proyecto se trata de la elaboración artesanal de cerveza. Había probado cervezas normales, las típicas cervezas nacionales. Y hubo una época en la que probé cervezas nuevas, cervezas hechas artesanalmente. Entonces de ahí nació el gusto por la cerveza artesanal en sí. Y después de eso, el gusto por elaborar mi propia cerveza. Mi cerveza se llama Chaviñán. Viene de mi apodo, bueno, mis amigos me dicen Chava. Y una vez con unos amigos aquí en Girón, bajando del Chorro, caminando, justo uno de ellos había regresado de viaje de Perú. Y vino con las palabras del Capañán, del Intiñán, esas cosas. Y por molestarme salió por ahí, estábamos bajando por el Chaviñán. Entonces nos reímos ese rato todo. Y después de un tiempo ya andaba buscando un nombre yo para la cerveza. Y dije, Chaviñán, me habían llamado ya bastante tiempo así y me quedé así. Entonces decidí ponerle ese nombre a la cerveza. La artesanal usa diferentes tipos de ingredientes, más que todo usa 100% malta en sus cervezas. Por lo general las cervezas industriales no usan 100% malta, sino que añaden otro tipo de ingredientes para mejorar su rendimiento, como es el arrocillo, el maíz. Entonces eso hace que la cerveza les rinda mejor y por ende es más barata. Entonces cualquier persona podría hacer cerveza en su casa con una olla, un cernidor y un fermentador. No es nada difícil. Los ingredientes básicos para la cerveza es agua, lúpulo, cebada y levadura. No se necesita ningún químico, tampoco se añade alcohol a la cerveza. El alcohol es un resultante del consumo de azúcares que hace la levadura durante la fermentación. Ahora estoy comprando, bueno, en la ciudad de Cuenca y Quito, algunos ingredientes, pero son maltas importadas, son de Bélgica, y los lúpulos de Norteamérica y Alemania. Entonces, con eso estoy trabajando ahora. Hay malterías aquí en el país, pero sin embargo no se ha dado la oportunidad de trabajar con las propias maltas de aquí, pero espero que en algún momento se puede hacer eso para consumir nuestros propios productos. Nuestro clima nos da para ese tipo de sembríos y por ende, claro, hacer nuestra propia malta para las cervezas, que no sería nada malo. Justamente Cervecería Nacional, hablando en concreto, maltea su propia malta. Incluso ahora salió una cerveza nueva que dice que es con 100% productos nacionales, con malta nacional. Entonces, por ese lado es bastante bueno que se incentive también a la cultura cervecera aquí del país para que más gente empiece a consumir nuestras cervezas, a probar nuevas cosas. Ya, por ejemplo, hoy hicimos una cerveza de trigo, una cerveza que se llama Weissbier, que es en alemán. Me demoré más o menos unas 8 horas en hacer 22 litros de cerveza. Es importante la limpieza de los equipos y todo. Entonces, con un día de antelación ya dejo limpiando las ollas. El agua ya estaba previamente purificada, está lista para ser usada en la cerveza. Yo cojo el agua del grifo, el agua de canilla que se le llama, y la dejo reposar y la hiervo para quitar cloro y elementos que no son necesarios en el proceso de elaboración. Es importante, bueno, el agua es de casi el 90%, más del 90% de la cerveza, entonces es uno de los elementos más importantes dentro de la elaboración. Tiene que ser una buena agua para que sea una buena cerveza. Después de limpiar los equipos, al día siguiente se muelen los granos, se pesan, se muelen los granos y se procede al primer paso, que sería la maceración, que dentro de la olla se calienta los litros necesarios de agua para macerar. En este caso la que hicimos hoy es la de trigo, que usa una maceración escalonada que empieza a los 45 grados hasta llegar a los 65 grados en una hora y media. El proceso de maceración es extraer los azúcares que tiene la malta al agua. Eso quiere decir, es como endulzar al agua, pero con todas las proteínas y azúcares que tiene la malta. Y estos azúcares van a consumir las levaduras, que posteriormente será alcohol. Luego de esto, se procede al lavado del grano y se lava con agua a 75 grados para que todos los azúcares que se quedaron en los granos se laven, o sea, se caigan de nuevo a la cerveza o mosto, que se llama en este caso ya el líquido que se tiene después del macerado. Con ese mosto se procede al hervor, es una hora y media de hervor, en el cual también se añade lúpulo, que le da el amargor a la cerveza. En este caso usamos hoy un lúpulo alemán, que es para el mismo estilo de cerveza, se llama Hallertauer, y es un lúpulo que no tiene mucho amargor, de hecho da más aromas a cítrico y ese tipo de,
de cosas. Y luego de eso se procede al enfriamiento. Es una parte crítica de la cerveza, ya que corre bastante riesgo de que se contamine en este proceso, entonces debe ser rápido y bastante limpio el proceso. Luego de esto, cuando está más o menos la cerveza a unos 20, 22 grados, se pone la levadura. Entonces, de ahí empieza la levadura ya a trabajar, a comer los azúcares que tiene el mosto y a producir alcohol y a salir CO2 del fermentador, de hecho, que está saliendo CO2. De aquí tiene que fermentar por 15 días más o menos. Después pasa a maduración, una semana, a 5 grados de temperatura, eso se hace en el refrigerador. Y posteriormente se hace el acondicionado en botella o embotellado. El proceso de maduración es principalmente para clarificar la cerveza. Bueno, hay estilos como en este caso la cerveza de trigo, que no es muy, muy clara, ya que el trigo es turbio, entonces le enturbece un poco a la cerveza. Pero cervezas como la que hacemos nosotros mismos, una pale ale, es una roja, entonces necesita un clarificado bastante prolongado, de unos 10 días más o menos, para que sea clara la cerveza, todas las levaduras se decanten, se vayan hacia el fondo del barril y no pase a la botella. Después de la maduración, que 7 o 10 días, dependiendo del estilo de cerveza, se embotella. El embotellado, el método que usamos es por priming o cebado, que se llama, que consiste en el fermentador o el embotellador, que en este caso sería la cuba de embotellado, se añade un jarabe, que es azúcar con agua destilada, para que el mosto, como ya tiene alcohol y ya no tiene azúcares, la levadura que queda todavía consuma esos azúcares que le estamos añadiendo, y dentro de la botella se hace naturalmente el gas. Y como se corcha, entonces no puede salir ya el gas de la cerveza. En este caso nosotros usamos de carbonatación natural, se llama, para el embotellado. 15 días después de haber embotellado se puede consumir una cerveza. Eso quiere decir que más o menos tarda un mes en hacerse una cerveza para que esté apta para el consumo. Puede ser antes, pero lo aconsejable es un mes para que los sabores se acentúen, para que sepa mejor, las levaduras decanten, se vayan al fondo y tener un mejor gusto por la cerveza. Un proceso natural, no es nada forzado, por eso se demora ese tiempo en hacer todo el proceso. Por el momento me estoy manejando con tres tipos de cerveza. La primera es la Weissbier o cerveza de trigo. La segunda es una cerveza stout, una cerveza de color negro. Y una pale ale, que es la cerveza roja ahumada, con esos tres tipos. Y hace no mucho tiempo saqué una edición especial de una cerveza Weissbier, pero con una adición de... con una hierba aromática típica de aquí, de la zona, de poleo, que le hice un método que se llama dry hopping, que es añadir el elemento, en este caso aromático, a la cerveza, para que adquiera esos aromas. Eso es lo bueno de hacer cerveza en la casa, porque se puede experimentar con cualquier tipo de productos, ya sea de nuestro gusto, de gustos de otras personas que piden este tipo de cosas. El color de la cerveza en sí es por la malta. Para la cerveza negra yo uso cebada tostada. Para la cerveza roja, en cambio, se usa malta que es tostado medio. Le caramelizan, de hecho, a la malta, para que dé esos colores ámbar o rojizo a la malta, a la cerveza. De ahí no es añadido ningún tipo de químico, ningún tipo de colorante. Todo es proceso de extracción del color de la malta. El punto de esto, de hacer cerveza, es de cambiar la mentalidad de la gente también, para que consuma otro tipo de productos, no lo típico o la típica cerveza que se compra en una tienda, sino que aprendan a diferenciar entre las dos cervezas y a consumir productos nuevos, de nuevas propuestas, de gente que hace cosas. A veces dicen, está loco, sí, ¿cómo va a hacer eso? Pero hay gente que le gusta y prueba y compra ese tipo de productos. Entonces, por ese lado, cuando uno es... hace cosas nuevas, cuando presenta productos innovadores o novedosos, es rentable un negocio, sé cómo manejarse de esa forma. Hace falta más impulso y conciencia de la gente también. A veces dicen, también es muy caro, pero ya ven cómo es el proceso, es todo hecho a mano, no es nada industrializado, entonces es un producto 100% hecho a mano, es artesanal de verdad, entonces ese es el valor agregado que se le da al producto. Ya, aquí en el restaurante Carasto es donde se comercializa principalmente. De ahí suelo distribuir en algunas tiendas y
y cuando están disponibles, obviamente publico en redes sociales que donde pueden consumir. La mayor parte del tiempo más me piden por redes sociales o me hacen pedidos. De esa forma me he estado manejando hasta ahora. Las grandes cervecerías, las cervecerías industriales y todo eso, venden ese bagazo que sería el residuo de la cebada y del trigo, para las vacas, para hacer productos para el consumo principalmente de ganadería. Y en mi caso, le doy a mi abuelita para que le dé las gallinas. Se le seca eso en el sol y las gallinas se vuelven locas con ese trigo. Y dan bastantes huevitos, huevitos runa. La otra opción sería moler el trigo de nuevo, hacerlo más fino y con la misma levadura que se ocupó en otra cerveza, hacer pan. Mezclar con un poco de harina y hacer un pan, que sería un pan rústico, sería en este caso, pero con la propia levadura que se usó anteriormente y con el bagazo de la cerveza.